Será lateral para Peñarol. Facundo Torres. Domina Torres. Deja para Giovanni. Cerradito Torque esperando. Facundo Torres. Buen cierre de Teuten. Le queda igual a Cepelini. De taco Agustín Álvarez Martínez para Torres. Está Torres. Está golazo. ¡Gol! De Peñarol. ¡Gol! De Facundo Torres. Tocando. Llegó Peñarol. El taco de Agustín Álvarez Martínez de espalda para que Facundo Torres, con el arco desguarnecido, anote, tirado por el piso Burruciaga, y el Mancha abre la cuenta a los 41 minutos del primer tiempo. Peñarol 1, Montevideo City Torque 0. Apareció Facundo Torres con el gol. Por decir fútbol, en M24. Bueno, el canario, siendo el canario, distribuyendo en el área, con esos toquecitos, ¿no? Con esos toquecitos ahí. A veces hacia atrás, a veces hacia adelante, como en este caso, y esta vez recibió el pase de Cepelini y de primera, de taco, lo vio a Torres con ojos en la nuca, que hizo un gran movimiento, ¿verdad?, como para ingresar, eludir a Urusiaga, recibir esa pelota y definir ya con la portería vacía, sin ningún tipo de oposición. Es un resultado justo. Peñarol jugó mejor que Torque, tuvo más la pelota, Lo presionó a Torque, no lo dejó jugar, tuvo la progresión territorial, jugó cerca de Urusiaga, había tenido algunas ocasiones, y en esta, que fue clarísima, Torres no falló. La jugada de calidad, sin duda, la razón del gol fundamental fue el canario Álvarez, y Peñarol que se pone en ventaja en el campeón del siglo. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Y tiro libre para Peñarol, sector izquierdo. Va a pegar Trindade de pierna derecha. Esa pelota se irá cerrando sobre el arco de Gurusiaga. Espera Canovio, Álvarez Martínez, Kagelmajar. Así le decimos, ¿eh? Ahí vendrá el centro precisamente por parte de Trindade. Defiende Orihuela. Hay charlas en el área por parte de Daniel Fedorzuk. Todavía no pita, ahora sí lo hace. Está Elizalde por el segundo palo. Trindade, el centro. ¡Está! ¡Gol! ¡Torres! ¡Gol! ¡De Peñarol! Aparece el número 10 en el área tras un centro con mucho veneno que puso Jesús Trindade. La tocó, la mandó a guardar, y a los 10 minutos del segundo tiempo canta Dopieta el 10 en la noche que parece volver. Facundo Torres pone a Peñarol 2-0 sobre Montevideo City Torque. Facu el 10, Torres el gol. Por decir fútbol, en M24. Sí, qué bien el centro, ¿no? Muy bien servido con la derecha, una pelota que cae en una zona muy peligrosa, y es excelente el movimiento primero para desembarazarse de Pizziquillo. Le saca totalmente un espacio clave y después define muy bien con la izquierda, porque no es solamente pegarle, ¿eh? Él la engancha como para cruzarla un poquito, ¿no? Tiene mucha intención con ese toque Torres, que convierte un gol que deja a Peñarol en las puertas de una gran victoria. Todavía falta. Y Torque es un equipo que ha reaccionado en más de una ocasión ante derrotas, ¿no? Y por más de un gol. Pero de todas maneras, por cómo se ha dado el partido y por la ventaja que ha sacado Peñarol, da la sensación que tiene muy encaminada la victoria. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Ahí sale desde el fondo con la pelota City Torque. La va a robar. Se la robó muy bien el Mota. Gargano está el tercero. Gargano. Agustín Álvarez Martínez. Gol. Peñarol presionó bien arriba al Mota Gargano y le dijo: tomá, hacelo, reencontrate con el gol. Y el goleador esta vez no falló, vuelve a su romance habitual con la red, el 9, Agustín Álvarez Martínez. El Mota Gargano le dijo: tomá, hacelo, y Peñarol liquida el partido a los 19 minutos del segundo tiempo. Peñarol 3,
Montevideo City Torque 0, Agustín Álvarez Martínez el gol. Por decir fútbol, en M24. Y Gargano adelantándose allí para presionar, ¿no? De todas maneras, la verdad que el error de la defensa es tremendo, ¿no? Le quita bien la pelota, el jugador de Torque acusa una falta que para mí no existe, y Gargano va hacia la portería sin ninguna oposición, hasta que cuando se da cuenta que tiene al canario Álvarez Martínez solo por el medio, prefiere dársela en lugar de definir él. En una gran muestra de generosidad, pero al mismo tiempo de total claridad para ver lo que era mejor para el equipo, ¿no? Tira la pelota al medio y el canario define prácticamente sin oposición para poner el 3-0. Que es totalmente justo, porque Peñarol había sido siempre más que Torque en todo el partido. Y después del segundo gol el partido se terminó. Torque cayó, digamos, en un pozo futbolístico tremendo y Peñarol lo está aprovechando con total tranquilidad. Y si no para un poco, puede, digamos, convertir más goles, ¿no? Porque Torque no encuentra respuestas. Después del segundo gol, la verdad que se fue del partido. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Busca. Está bien, ahí vino el centro, el primer palo. La consigue, ahí dominando. Damián Musto, apertura. Vendrá el centro al área, el centro, el segundo palo. Sacan bien, queda en la media luna, resta Pizzichilo y nace la contra. Mira cómo corre Torque, son dos contra dos. Ahí va el mono Pereira, intenta el mono. El juego es para Natrael. Guzmán, vino el pase para Allende, el chileno la bajó. Le quedó a Ceballos, de Ceballos para Guzmán. El centro, espera Allende. Se la sacaron, increíble, le quedó a Pizzichilo. Pizzichilo, pase atrás, Bruno, el remate. Gol. Gol de Montevideo City Torque. A falta de un minuto para el final del tiempo reglamentario, descuentan los Citizens. Un lindo gol de Álvaro Brun. El capitán puso la pelota contra el palo derecho, inalcanzable para Kevin Dawson. Es el descuento, el del honor. Ahora, Peñarol 3, Montevideo City Torque 1, Álvaro Brun el gol. Por decir fútbol, en M24. Bueno, la importancia de enarbolar una contra y llegar con mucha gente. Eran 7 los jugadores de Torque que estaban allí en las cercanías del área, ¿no? Fue un centro pasado, estaba Pizzichilo, que es el lateral derecho. Una muy buena decisión, porque le podría haber pegado al arco, pero nunca le quedó cómoda. Entonces la tiró atrás para que Brum, de afuera del área, la acomodara muy bien contra el palo derecho de Dawson. Que la verdad que lo sorprendió el tiro, porque fue muy rápido y aparte muy, muy ajustado contra el palo. Pegó en la parte interna de la red, ¿no? O sea, del costado, y cuando pega ahí, la verdad es que es muy difícil para el arquero, realmente muy difícil. Y bueno, maquilla el resultado, aunque el VAR ahora está chequeando algo, están chequeando el gol de Torque, pero bueno, parece ser que maquilla un poco el resultado Torque en un partido en el que no le salieron las cosas y en el que Peñarol fue mucho más. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio.